Muy buenas noches ya, muy buenas tardes para aquellos que nos estáis viendo desde América. El Foro Internacional de Televisión Morphosis con TD, los contenidos audiovisuales en el nuevo escenario mediático ha llegado a su fin. A lo largo de estas tres jornadas y a través de diez programas de televisión, expertos, profesionales de la industria audiovisual, investigadores y creativos han participado en este foro de discusión entre Europa e Iberoamérica sobre el futuro de los contenidos audiovisuales. Tengo el placer de presentarles en este acto de clausura a don Antonio Ariño, director de Cultura y Igualdad de la Universidad de Valencia. A don Gabriel Torres, director del Canal 44 de la Universidad de Guadalajara, México. A don Alberto García Ferrer, secretario general de la Televisión Educativa y Cultural Iberoamericana, ATI. Y a don Miquel Francés, director del Taller de Audiovisuales de la Universidad de Valencia. Muchísimas gracias por acompañarnos en este acto de clausura. Tiene la palabra don Miquel Francés. Pues eh, siempre las cosas que empiezan bien deben de acabar como mínimo mejor, ¿no? Estamos en este acto de clausura y como no puede ser de otra manera tenemos que agradecer. Eh, hay varios, hay una lista de agradecimientos eh, importante y yo creo que la primera es esta casa donde estamos, esta sede histórica de la universidad que en la actualidad, eh, sede también del Vicerrectorado de Cultura, que está aquí con nosotros, Antonio. Yo creo que esta, esta, este evento, eh, de alguna manera, ha proyectado también esta imagen de lo viejo y de lo nuevo, ¿no? eh, estas eh, nuevas tendencias del audiovisual hacia dónde va, esta parte creativa. Esta casa también es una casa creativa, es una casa de cultura, es una, es, eh, en estos últimos años está jugando un papel importante en esa dinamización cultural, puesto que esta ciudad estaba un poco en decadencia, y en ese sentido, pues yo agradecer a mi casa, a la Universidad de Valencia, en especial al vicerrector de Cultura, eh, eh, la, la presencia y donarnos esta sede, que ha sido más de tres días, porque estamos desde el viernes pasado y estaremos aquí eh, desmontando platos, sets, etcétera, hasta mañana. ¿no? También, como no, eh, eh, agradecer y dar las gracias a la Universidad de Guadalajara, al Canal 44, a su director que tenemos aquí presente, eh, Gabriel, muchas gracias, porque hemos podido hacer eh, en realidad esta esta eh, ilusión que un día, hablándolo, en un teomorfosis planteamos de hacer posible aquí en Europa y en Valencia, pues este evento, ¿no? Creo que este evento se ha producido, ha sido satisfactorio. Hemos ido mejorando formato, hemos ido adaptando formato y continuaremos adaptando formato, porque yo creo que esta es nuestra obligación y más de dónde venimos, que es la enseñanza, que es la formación, que es la docencia, ¿no? Eh, también agradecer, como no, a ATI y a las demás teledifusoras, especialmente a ATI, porque eh, corona y asocia a todo el espectro de televisiones educativas y culturales iberoamericanas. ¿no? Es importante que eh, contar con la, con la red, muchas gracias, con vuestra red, muchas gracias, Alberto, por vuestra colaboración y acompañarnos aquí en este encuentro, en este eh, foro. Pero más allá de los que estamos aquí en escena y de las entidades que nos representan, eh, como no puede ser de otra manera, creo que eh, lo importante que era el contenido, hemos tenido unos excelentes pan panelistas, unos excelentes expertos y hemos sabido combinar... Eh, eh, varios espacios, varios perfiles, es decir, el espacio creativo, el espacio que está más cerca de los jóvenes, de la creatividad, de los nuevos proyectos, con eh, las personas que están en la producción, en la industria y con los investigadores y con los analistas. Yo creo que ese es el gran valor, ese cruce de diferentes perfiles es lo que le da valorización. Por lo tanto, creo que eh, darles las gracias a todos ellos. Eh, es muy significativo. Además eh, de estas conclusiones que aquí hemos ido sacando día a día, vamos a tener pronto en nuestra, en nuestra web esas conclusiones finales. Pero más allá de esas conclusiones finales, editaremos un par de publicaciones en donde por, vamos a poner negro sobre blanco todas estas eh, cosas que hemos estado hablando estos días y que son necesarias ¿no? en este momento, en este escenario eh, mediático, en donde... Se, se ha dicho, hay incertidumbres. Las incertidumbres siempre son motivadoras. Creo que es importante estas reflexiones. Y como no podía ser de otra manera, pues eh, hacer un montaje de este tipo, que es profesional y tal, en una institución universitaria, es un poco complejo y necesita un esfuerzo. Gracias a todo el equipo del taller de audiovisuales, que habéis estado aquí trabajando casi día y noche ¿no? para hacer posible los que están más en gestión, los que están en administración, los que están en producción en sonido, todo el equipo que son muchos. Gracias también al equipo de Guadalajara que nos habéis acompañado porque también hay, hay representantes, hay técnicos que dirigen un poco el formato y que están allá y que siempre donde se hace TV Morfosis van un realizador, un productor y que han estado aquí con nosotros. Bueno, también como no no puede ser de otra manera Gracias a esta sangre nueva, a esta imagen de lo que es la creatividad que hemos tenido en la última sesión de pitching, a los alumnos, que siempre yo como profesor es lo, lo que más me tensa a lo largo de esta tal, por ver si los proyectos realmente que se han hecho a lo largo de un año, en cuatro minutos quedan bien comunicados. ¿no? Yo creo que lo han cumplido con creces. Y que hay que agradecerles y darles las gracias a estos eh, proyectos que se han presentado. Y cómo no, eh, como otras veces ocurre, darles la mejor suerte en el sentido de que encuentren cabida en la industria y en el espacio audiovisual. ¿no? Y por otra parte, pues dar gracias a esa audiencia, que va más allá de la grada, a esa audiencia que en esta edición. Hemos ampliado, hemos ampliado porque hemos tenido teledifusión herciana, de cable, satelital, en toda Iberoamérica, hemos tenido teledifusión a través de redes, de centros educativos, centros de investigación aquí en Europa y en España. Yo nada más eh, simplemente añadir que, que en cualquier caso me gustaría que este tipo de ediciones y de formatos. Eh, lo continuáramos, que este eh, inicio de colaboración que hemos eh, planteado en este foro de TV Morfosis con TED, en esta décima edición de TV Morfosis podamos continuarlo, continuarlo y andar conjuntamente mejorando formatos e introduciendo innovaciones. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Eh, tiene la palabra don Alberto García Ferrer, secretario general de Televisión Educativa y Cultural Ibero Iberoamericana. Bueno, muchas gracias, muchas gracias Vicerrector, por estar aquí, por, por ofrecernos este espacio único y espectacular para, para poder llevar a cabo este, este acto de cooperación. Muchas gracias, Gabriel. Muchas gracias, Miquel. Muchas gracias a todos los, los, los participantes. Y yo creo que nunca nos extendemos suficiente en agradecer, a, porque eso significa que hay mucha gente que ha participado. Muchas gracias a los participantes que vinieron de distintos puntos de América. A los alumnos, a todo el equipo, los, los múltiples equipos, el equipo de, de Mick, el equipo de Tau y el equipo de Canal 44, a toda la gente que está eh, conectándose y, 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 y retransmitiendo, y transmitiendo y, y prolongando las imágenes y los debates que hemos tenido aquí. Muchas gracias a todo el equipo también, al, al equipo de ATE y al equipo que desde allí ha, ha seguido estas alternativas, a los que nos ven. Y decirle, decirles que, este, este acto y esto, esto que, que ha ocurrido en estos días eh, tiene que ver con lo que hablamos eh, en esta tarde y seguramente los días anteriores. Este es un, un producto de la cooperación y como producto de la cooperación es un acto creativo. Nace algo nuevo. Es decir, evidentemente este mix que se ha hecho realmente es un producto nuevo, un producto creativo y que hay que agradecerles fundamentalmente a la decisión vuestra de mí que la, a la de Gabriel. Y decir que también tiene ese otro elemento, el elemento de riesgo. Es decir, obviamente que sí, que si no arriesgamos no, no avanzamos. Y de incertidumbre que también decíamos. Y además tiene otro elemento, está, se está haciendo televisión. Y eso ha, ha ayudado a que nos veamos entre todos, a que nos reconozcamos, a que veamos, a que compartamos las imágenes, las experiencias, que es otro elemento fundamental. En el, en el escenario que tenemos y lo que nos espera inmediatamente, nos hace más fuertes a todos, nos hace más fuertes frente a la tradición, a las ideas. Con lo cual, esa es mi, mi, mi idea, mi agradecimiento a todo el equipo y decirles que Valencia nos ha acogido a todos extraordinariamente. Gracias por la hospitalidad a Valencia. Muchas gracias. Tiene la palabra don Gabriel Torres, director del Canal 44 de la Universidad de Guadalajara. Muchas gracias. Eh, primero que nada, decirle, señor vicerrector, de parte del maestro Tomatío Bravo Padilla, rector general de la Universidad de Guadalajara, eh, nuestro profundo agradecimiento, dejar testimonio de ello en esta, en esta última sesión de, de Teamorfosis, por la enorme hospitalidad, pero sobre todo nuestra, eh, no sorpresa, sino beneplácito por el profesionalismo del taller de, de audiovisuales por eh, la hospitalidad, la generosa atención desbordada, realmente un eh, eh, anfitrión extraordinario, el doctor Miquel Francés, por eh, permitirnos hacer televisión desde este lugar eh, lleno de cargado, de, de significado y de historia que hemos podido también todos a, apreciar y, y deslumbrarnos con todo eso que tiene eh, Valencia y su universidad para mostrarnos pero sobre todo por hacer posible la cooperación eh, de la mejor manera que es eh, trabajando juntos, como lo venimos haciendo. Eh, nos planteamos hacer una edición de Telemorfosis en Valencia, lo acordamos con Miquel Francés en diciembre del año pasado en la edición eh, de, de Telemorfosis, la octava edición de Telemorfosis en Guadalajara. Eh, y a partir de eso, en enero ya tenía yo una propuesta de programa y Miguel es muy obsesivo con los, con los objetivos que se propone y lo sigue al pie de la letra, lo cual eh, te dice no solamente de la seriedad eh, y, y del éxito de las, de las cosas que emprende, sino del entusiasmo que, que invierte, que, que nos transmite en esas actividades. Y si me permiten, yo quisiera, a manera de conclusión, eh, Compartirles algunas líneas que preparé después de escuchar y de, y de atender a las diversas exposiciones que ocurrieron en esta edición de t eh, dedicada señor vicerrector, a los contenidos audiovisuales en el nuevo escenario mediático. Y entonces preguntarnos y a nuestra audiencia que estuvo generando tweets, que en Guadalajara generaron ayer tendencia por todas las participaciones que desde México, a pesar de la diferencia de horario, de esas siete horas que nos, que nos separan, las redes sociales tienen la magia ahora de podernos unir. Entonces, ¿cuáles son esas características de los contenidos audiovisuales en el nuevo escenario mediático? Yo diría, bueno... La primera característica es que hoy los contenidos audiovisuales son multiplataforma. Esto es, eh, que un mismo contenido audiovisual puede ser consumido con la misma facilidad desde un smartphone, desde una tablet, desde una notebook, eh, desde una PC o incluso desde una consola de videojuego, naturalmente desde una pantalla convencional de televisión. Otra característica es que... Eh, este, este carácter de multiplataforma del contenido audiovisual pasó a transformar la narrativa de, de estos nuevos contenidos y hoy tienden a ser transmedia. La narrativa transmedia tiene tres características, se dijo aquí. La narrativa se expande a través de múltiples medios y plataformas. Este relato agrega nuevas situaciones, nuevos personajes. No obstante, segunda característica, la narrativa es continua y está interconectada. Tercera característica, los usuarios participan en la expansión del relato. Es decir, hay una misma narrativa que desarrolla de manera diferente, pero interconectada, tanto en una película como en una serie de televisión, en un videojuego. Matrix y la serie Lost son muy buenos ejemplos de ello. El contenido audiovisual, además, es abstracto. ¿Qué quiere decir? Que pasamos de la generación del átomo de la información a la generación del byte de la información. Es decir, el contenido pasó de estar presente en cintas, en cassettes, en CDs, ahora a estar presente en datos para descarga y consumirse a través también del formato de datos. Esto ha permitido una portabilidad del contenido audiovisual. Hoy en día puedes portar cientos de videos en un smartphone con la misma facilidad que antes portabas apenas uno solo en una cinta, en, un, en una maleta. Y eh, bueno, pues esto ha generado toda una transformación de, ese ato, de esa generación del átomo de la información a la generación del byte de la información. El contenido audiovisual es también social. Es social porque se comparte, se comenta, se discute a través de las redes sociales, como ocurrió con estos tres días de programas de televisión que tuvimos desde la Universidad de Valencia. Anteriormente el contenido audiovisual era eminentemente personal y quizá familiar porque se consumía en el entorno de una pantalla al seno de un hogar. Hoy el círculo de socialización del contenido audiovisual con todos los dispositivos móviles se magnifica de manera exponencial, pues se puede compartir, criticar a través de redes sociales con infinidad de personas en tiempo real y con una velocidad impresionante. Su carácter social supone el influir en la narrativa, como lo señala la nueva narrativa transmedia, de la que el, el doctor Pisitelli nos ha eh, insistido mucho, además con mucha elocuencia y, eh, y con mucha profundidad. Ello, ha desencadenado también un nuevo paradigma del que muchos hemos hablado, algunos terminamos por refutar, pero todos finalmente por discutir, que es este paso del consumidor al prosumidor que está ocurriendo en el ámbito del audiovisual. Finalmente, decir que estamos muy, eh, muy complacidos por llegar a esta décima edición de TV Morfosis. decirles que los esperamos el día 10 y 11 de septiembre. En la siguiente edición de Telemorfosis en Brasil, 10 y 11 de septiembre de este mismo año, eh, le, eh, el presidente de la Asociación Brasileña de Televisiones Universitarias, García Moreira, Fernando, nos ha eh, cerrado ya la, el interés por repetir, por llegar a la segunda edición de Telemorfosis en Brasil y decirle que esto es posible eh, por eh, el, el gran concurso de voluntades. Que nos, eh, que nos agrupan en una asociación ATEI, agradecerle al presidente de ATEI, además naturalmente a nuestro amigo el secretario general, a don Jorge de Acuña Lima, que estuvo presente los tres días, que desde muy temprano, era el primero en salir a desayunar, y hasta muy tarde era el último irse de las celebraciones a las que nos eh, reuníamos. Eh, bueno, con una eh, disposición y un entusiasmo y una vitalidad impresionante del presidente de Atei, dedicado completamente, volcado durante estos tres días a las actividades de, de la décima edición de Telemorfosis. Agradecerle a nuestros eh, socios, amigos, hermanos de la Televisión Pública eh, de eh, Colombia, a la Autoridad Nacional de Colombia, Alexandra Falla, a eh, agradecerle a Germán Pérez, el gerente general de Canal Zoom, que nos ha acompañado desde la primera edición. De Tememorfosis. Agradecerle naturalmente a Miquel, a todo su excelente equipo de colaboradores, entusiastas, brillantes, talentosos, esa escuela tan bien montada que hoy nos, nos, nos pudo eh, mostrar. Eh, y agradecerle muy especialmente a mi equipo de producción, Alcira Valdivia, la subdirectora de producciones, Arturo Aguilar, el realizador que hoy nos acompaña aquí en Valencia y que han estado detrás de las cámaras, no se ven pero se sienten, y al equipo que desde México ha venido haciendo la transmisión tanto para Canal 44 en el centro occidente del país como para Canal 31.2 de Los Ángeles. Finalmente, agradecer toda la colaboración, la disposición, la buena voluntad del director general de Televisión Educativa de México, de mi amigo Gustavo Lomelín, que han, se han sumado a la transmisión, ha participado eh, activamente con sus opiniones, con sus consideraciones, sus reflexiones y con ello ha venido a enriquecer este programa eh, de invitados, de expertos, de talento que reúnen eh, este formato tan pertinente. En particular, que se refiere a la transformación de la televisión de Memorfosis. Muchas gracias a todos por todo. Muchas gracias, señor Torres. Tiene la palabra don Antonio Ariño, vicerector de Cultura y Igualdad de la Universidad de Valencia. Muchas gracias. En primer lugar, yo querría expresar eh, la satisfacción eh, y el orgullo eh, por parte de la universidad de haberles tenido aquí, haberles acogido estos tres días en nuestro edificio histórico y haber podido oír eh, los rumores desde el propio despacho de la actividad intensa que estaban desarrollando eh, durante estos tres días. Ha sido una extraordinaria satisfacción. Eh, creo que es obligado, pero además lo hago con mucha satisfacción, dar las gracias a la Universidad de Guadalajara, eh, a su canal de televisión 44 y al maestro Gabriel Torres. Por haber aceptado esta propuesta de Miquel Frances en su momento y que hayamos podido inaugurar entiendo en Europa por primera vez el proyecto de Temorfosis aquí desde la Universidad de Valencia eh, es una confianza eh, a la que esperamos corresponder eh, en el futuro también con la colaboración y los proyectos mixtos entre las dos universidades. ¿no? Eh, de la misma manera eh, creo que a ATEID, a la Asociación de las Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas y, en concreto, como ya se ha dicho, a su presidente y a su secretario general que nos ha dirigido aquí unas palabras, Alberto García Ferrer. Muchísimas gracias, porque yo estoy convencido de que eh, todo el futuro eh, pasa precisamente por esta interconexión entre los distintos actores universitarios, eh, los actores que nos dedicamos a... El mundo educativo tenemos una especial responsabilidad de cara al futuro y creo que en ese sentido, pues su asociación creo que es un actor fundamental para que podamos cooperar muy estrechamente eh, en eh, eh, contribuir a que las nuevas generaciones que se forman en nuestros espacios, en un contexto de una dureza terrible de la crisis y también especialmente de un cambio en el ámbito audiovisual. Eh, vean ventanas abiertas, vean oportunidades de futuro. Eh, quiero agradecer al profesor y doctor eh, Miquel Francés, eh, director del Taller de Audiovisuales y también del de Máster de Contenidos Audiovisuales, el intenso trabajo que realiza y el compromiso que sé que adquirió cuando propuso que Telemorfosis pudiera venir aquí a Valencia. He conocido eh, muy directamente durante las últimas semanas el trabajo del equipo preparando absolutamente todo para que eh, saliese eh, con el mayor éxito posible este encuentro, estoy seguro de que así ha sido y por lo tanto a través de el doctor Miquel Francés doy también las gracias a todo el equipo extraordinario que puedo conocer a diario aquí en la eh, sede de la NAU, de la Universidad de Valencia, porque también nosotros transmitimos en streaming constantemente debates, espectáculos y las distintas actividades que se realizan aquí. No cabe la menor duda de que una universidad del de presente, no ya hablo del futuro, es una universidad que está inmersa completamente en el universo digital y, por lo tanto, en los contenidos que se desarrollan a través de las redes y, en particular, de esta televisión que se está transformando y que sabe estar a la altura de los desafíos de los tiempos actuales. Eh, creo que las conclusiones que nos ha presentado el maestro Gabriel Torres son unas conclusiones muy pertinentes para diagnosticar en qué momento se encuentra la televisión y cuáles son los desafíos que tiene ante la sociedad, a lo cual yo únicamente añadiría eh, que dos, dos uh, expresiones. ¿no? Creo que si algo puede definir no ya a la televisión, sino a la cultura en general en este momento del siglo XXI es que son culturas en tránsito. También se ha dicho, no, la, eh, el hecho de que eh, cada uno de nosotros esté conectado 24 horas en cualquier lugar donde se encuentre hace que eh, haya cambiado la relación con los contenidos eh, que circulan por las redes. Y esto significa que en cualquier lugar, en cualquier momento, uno puede estar seleccionando aquellos contenidos que más le interesan, aquellos eh, aspectos que más le ayudan a profundizar en su maduración personal o sencillamente en eh, sus divertimentos y sus gustos eh, idiosincrásicos. Por lo tanto, culturas que están en tránsito, que están moviéndose. Y así creo que lo hacen también nuestras televisiones o nuestros servicios de televisión universitarios. Eh, ser conscientes de ese desafío. Y yo diría que más allá de ser conscientes están en la frontera, están en la innovación. Porque las, eh, las ventajas que tienen las universidades es que pueden unir la investigación. Y el talento de los jóvenes que hemos podido también ver aquí hoy, de los jóvenes que se están formando, eh, que rompen eh, los esquemas con los cuales hemos funcionado, los lenguajes con los que estamos habituados a comunicarnos, eh, creo que eso es eh, posible en las universidades. Y por tanto, eh, esas culturas en tránsito aquí circulan muy bien. Y la otra idea sería eh, la, la de la convergencia. Creo que la, de, la convergencia en muchos niveles. La convergencia de plataformas, como también se ha señalado por el doctor Gabriel Torres, pero eh, sin duda la convergencia, como hemos visto aquí, de televisiones y universidades. La convergencia de culturas, puesto que aun cuando hablemos en el mismo idioma, en la misma lengua, eh, realmente la diversidad cultural es extraordinaria y es riquísima y nos enriquece y nos eh, constituye como, como personas para el mundo del siglo XXI. Y en ese sentido, pues yo creo que quiero también dar las gracias al público, a los panelistas, a los expertos, a los jóvenes que han presentado sus proyectos, a las personas que desde la industria eh, audiovisual y creativa, eh, la industria cultural, están cooperando con las televisiones universitarias, con Telemorfosis, con eh, nuestro taller de audiovisuales, con eh, Ateid, porque sin esa convergencia, es imposible que afrontemos eh, el futuro. Y cuando hablo del futuro estoy pensando en un futuro donde se den dos uh, situaciones. Las oportunidades de trabajo para las personas que quieren contribuir a enriquecer la sociedad mediante la creación cultural. Sus oportunidades de trabajo son muy importantes y hemos de contribuir a ello. Y la de la dignidad de las personas que, bien como consumidores, bien como prosumidores, bien participando, eh, están de la otra parte de la pantalla. Eh, sin duda, si hay un reto del siglo XXI es el de vivir en un mundo donde todas las personas puedan encontrarse reconocidas en su dignidad. Y creo que esta es una de las tareas fundamentales que deben realizar las televisiones universitarias. Gracias a todos ustedes por haber contribuido a este proyecto y espero que desde hoy mismo puedan uh, trabajar. Con entusiasmo en la nueva edición para la cual ya han sido invitados de TEMEMORFOSIS. Muchas gracias. Y con las palabras del señor Ariño, este décimo foro internacional TEMEMORFOSIS llega a su fin. Ha estado un placer estar con todos ustedes durante estas tres jornadas y les recuerdo, les esperamos los días 10 y 11 de septiembre en Brasil. Muchísimas gracias y nos vemos muy pronto.